¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a su comunidad de Sea CCNA. Y tal como lo advirtieron allí en el título del video, pues bueno, vamos a hacer una práctica hoy de Python. Vamos a empezar a saludar a la gente que se ha conectado con nosotros el día de hoy. Vamos a saludar, allí se conectó de primero, creo que la amiga Daza, luego la amiga María Celeste, Rafael, Demian, Uriel, Anthony. Bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado para participar el día de hoy. Bueno, como siempre, antes de comenzar, les recordamos que estamos por allí en la página de seascna.com, donde pueden encontrar como una especie de resumen de todas las cosas que estamos haciendo por allí y más recientemente el famoso Club 2.0. Si deciden acceder a ese recurso, pues bueno, van a poder tener su propia cuenta de Netacad para todos los cursos de Cisco que ofrecemos. Desde CCNA, CCNP y ahora más recientemente el curso de DevNet y todas las clases pregrabadas, el acceso a la biblioteca y todos los cursos que hemos hecho hasta el momento, ¿sí? Todos los enlaces y toda esa información debajo en la descripción. Bueno, vamos a darle una miradita rápidamente a lo que queremos hacer el día de hoy, para que esto sea acotado y a punto. Bueno, lo primero es que tenemos por acá una topología de cuatro equipos Juniper, ¿sí? Y que están conectados actualmente a este hub que está por aquí, que a su vez está conectado a esta nube, que realmente es un vínculo virtual hasta mi propia máquina local. La idea es como simular ese entorno donde usted es capaz de configurar múltiples dispositivos desde una única ubicación y ejecutando solamente un script. Esa es la misión del día de hoy. Y bueno, entre otras misiones, pues también estará el que usted pueda acompañarnos a través de las distintas redes sociales para poder hacer llegar nuestro mensaje más lejos de lo que ahora mismo lo hacemos. Vamos un momentito al chat para seguir saludando a los que se incorporan a la sesión. Está el amigo Uriel. Ahí preguntan, ¿cómo me fue con la falla la semana pasada? Bueno, al final lo solucionamos, casi 2 horas después del tiempo que tenemos planificado para ustedes, pero bueno, estamos aquí cumpliendo. Ariel desde Argentina, Morán Morán, Dainer, Andrés Ricardo, bueno, ahí se van conectando cada vez más. Bueno, vamos a seguir con el plan de hacer esto acotado y así ustedes pueden aprovechar el tiempo para poder practicarlo más tarde. Bueno, primera cosa que llama la atención en esta topología, ya saben que el GNS3 se lo pueden descargar de forma gratuita en la página de GNS3. Y así también pueden encontrar en la página de GNS3 referencias a esta versión de sistema operativo de Juniper, que es el famoso Junos Olive. Realmente esto es una máquina virtual que está fundamentada en esto de FreeBSD y una vez que usted la asocia a GNS3, pues bueno, va a poder tener acceso a los beneficios de tener un router Juniper acá. ¿Por qué un Juniper? Bueno, porque podemos simularlo. Al final, el script que vamos a hacer va a ser bastante adaptable a cualquier plataforma. Les voy a ir indicando algunas cosas como clave que me ayudaron a ir resolviendo los inconvenientes que tuve para hacer este laboratorio. El primero de ellos, bueno, es hacer que este
router Junos Olive apareciese aquí. Lo primero que hay que hacer es ir aquí a donde dice Edit, Preferencias, y donde dice VirtualBox, Virtual Machine, simplemente le decimos New, y esta máquina virtual básicamente tiene que estar previamente creada en nuestro listado de VirtualBox. Si no fuese VirtualBox, también tenemos la opción de VMware, una máquina virtual que se esté ejecutando en VMware. También lo podemos hacer. Esto actualmente es bastante accesible por internet. Pueden buscar por ahí fácilmente Virtual Machine de Junos Olive. De todas maneras, igual al final, cuando el video se esté subiendo, vamos a tratar de colocar la mayor cantidad de links y cosas que ustedes necesiten ahí en la caja de descripción. Por ahora, mientras estemos en vivo, en general, damos las guías para que usted pueda hacer este laboratorio. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? El famoso Junos Olive. Vamos a ver un momentito en el VirtualBox cómo se está viendo esto. En el VirtualBox realmente yo solamente cargué una única máquina virtual, ¿sí? Y posteriormente se hacen como copias o réplicas a medida que yo voy añadiendo routers de esa misma familia en la topología. Si ustedes después quieren saber un poquito más de cómo coloqué esa máquina virtual acá, cómo se carga, bueno, apóyennos ahí con su like, compartiendo para seguir dándoles instrucciones sobre cómo construir su laboratorio. Entonces, una vez que ya tenemos disponible el router, sí, es muy fácil, la verdad. Aunque ahí voy a hacer una pequeña aclaratoria. Para que eso sea posible, ustedes tienen que hacer que su instalación de GNS3 sea local. Es decir, que esté activo el servidor local de GNS3. Se los muestro rápidamente. Le podemos dar aquí donde dice Edit, Preferencias. Y aquí donde dice Server. Ven que está marcada la opción Enable Local Server. ¿Sí? Esa es la única manera que nuestro GNS3 detecte la instalación de VirtualBox o de GNS3 y así pueda ver las máquinas virtuales dentro de esas aplicaciones. Igual todo esto no lo inventamos en CACNA. Toda la documentación del funcionamiento de GNS3 lo encuentran en GNS3. Seguimos. Entonces, una vez que tenemos disponible acá los distintos routers, ¿sí? Yo los he conectado a ese hub que está en el medio. La verdad es que probé con hub, con switches y era exactamente el mismo rendimiento. Los hub y los switches ya están disponibles por defecto acá, como en la categoría general de GNS3. Y luego lo conecté a esta nube que estás viendo por acá, ¿sí? Esta nube es una interfaz virtual que está en mi propia PC de forma local. Acá me encantaría poder pedirle a todos los que nos están siguiendo que, si lo saben, para no hacer este video muy largo, coloquen abajo cuáles son los pasos para agregar una interfaz Lookback. En este caso, este es mi sistema operativo Windows y bueno, el sistema o el procedimiento es bastante accesible por internet. Vamos a mirar por allí. Nos saluda Coralia Contreras de Caracas. Y bueno, ya se conectaron también los colegas de CACNA. Cualquier duda la van colocando en el chat y la vamos revisando. Bueno, entonces, esta nubecita se asocia a esa interfaz virtual que colocamos en nuestra PC con Windows, ¿sí? Insisto, si después quieren saber detalles particulares, nos lo van colocando en las preguntas y les vamos dando algunos tips para que hagan que esto funcione. Hay varias maneras de hacer que esto funcione, pero para mí la manera más sencilla es como asignar una tarjeta virtual en mi propia PC y así de esta manera puedo prescindir de utilizar el tráfico de internet de mi computadora y solamente crear como una especie de LAN virtual interna, ¿sí?
Esa es principalmente la razón. Muy bien. Igual voy leyendo sus preguntas si alguien va teniendo consultas en el avance. Entonces el plan, como les decía, es poder conectar estos cuatro routers a mi equipo local. ¿Por qué? Porque acá tengo una script en Visual Studio Code que es el que nos va a permitir, pues, configurar esos cuatro elementos que tenemos allí, ¿sí? Entonces vamos a ir paso por paso para que usted tenga la posibilidad de ir preguntando y asociando todo lo que se le vaya ocurriendo. En GNS3 lo primero que tenemos que hacer es encender estos routers, ¿sí? Fácil. Le damos al botón de play y los routers van a iniciar. Como siempre, les recordamos que, bueno, generalmente todos estos features son posibles en la medida que usted tenga como el hardware suficientemente robusto. Bueno, ahí vemos que se encienden en verde todas las interfaces. Y ahora simplemente le damos al botón aquí que dice que es para abrir las consolas, para que podamos ver las consolas. Realmente, en mi caso, ya se abrieron por defecto unas consolas, pero son poco interactivas, así que prefiero darle a este botón para que se abra una nueva sesión para cada uno de esos routers que están allí. Insisto, recuerde que la velocidad con la que se abra esto, la forma en la que usted puede interactuar con este tipo de ejercicios, está vinculada a el hardware que usted tenga disponible, ¿sí? Bueno, fíjense que aquí ya me está invitando a iniciar sesión en el propio router, ¿sí? Hay una clave por defecto que es la palabra root y uno le da enter y no hay clave, ¿sí? Así que este vendría siendo solamente usuario sin clave y se accede. Pero en mi caso, ya yo previamente configuré algunas cosas, así que nos vamos a encontrar con unas configuraciones previas acá. Ahí está. Básicamente, yo creé un usuario o le cambié la clave al usuario root y ya estoy dentro del equipo. Hay que repetir este proceso para todos los dispositivos. Root. Y lo repetimos one more time. Y como tengo 4 en el último. Root. Listo. A continuación tenemos que pasar al modo donde vamos a interactuar con la interfaz de línea de comandos, el famoso CLI. Enter. Ahí estamos. Y lo mismo de los demás dispositivos. CLI. Enter. CLI. Enter. Y aquí también. Listo, ya estamos en el modo donde podemos interactuar con la línea de comandos de este Juniper. Repito, una vez más, por si acaso se están incorporando en este momento. Estas máquinas virtuales que se están ejecutando acá, las encontramos fácilmente en internet. Simplemente colocamos literalmente como está ahí, Junos o Leaf. Y vamos a encontrar la máquina virtual porque esa es la intención de ese desarrollo, proporcionar una máquina virtual de Juniper para probar su sistema operativo. Es bastante sencillo de conseguir. Y luego la asociamos a GNS3 en el menú de Edit, Preferencias, Virtual Machine. Repetimos, Edit, Preferencias y Virtual Box Machines. Aquí las vamos añadiendo, ¿sí? Es bastante fácil. Muy bien, entonces ya tenemos los dispositivos colocados. Ahora hay que hacer una configuración mínima. Y aquí, como viene parte de lo que deberíamos aprender para el futuro, un futuro que está cada vez más cerca. Es más probable que hoy en día
nuestras skills o nuestras habilidades en redes solamente requieran en principio que el dispositivo de red sea accesible a una WAN, a internet o donde quiera que sea que esté el administrador de la red, ¿sí? Entonces, estos dispositivos, estos routers, los vamos a provisionar con una IP que me permita conectarme con mi loopback. Repito, ¿quieren saber información de la loopback? Es fácil en internet. ¿Cómo se agrega una loopback? Se las muestro aquí rápidamente, solamente para quienes tengan más preguntas o dudas. Vean, esto es mi entorno de red en Windows. Y aquí tenemos redes que yo he agregado como esta, la Ethernet 2, que es una loopback, ¿sí? Entonces conecté los routers de la topología de NS3 a esa loopback. Y como esa loopback está en mi propia PC, pues bueno, la puedo alcanzar. Vamos a ver a la gente en el chat, a ver si nos está siguiendo. Nos comenta ahí Kendall. ¿Nos brindaría el URL de regalo anterior? Bueno, eso solamente estuvo disponible para quienes se conectaron ese día en particular. Y en general, para todos los que están ya dentro del club CACCNA. Dice ahí Omega 4. Y bueno, estaba esperando a la chica de la miniatura. Bueno, aquí en CACCNA también practicamos un poquito de clickbait. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué más? Bueno, en general. Parece todo. Listo, entonces ya tenemos los cuatro routers acá. El hub, que simplemente va a servir para poder tener la misma red de los cuatro routers conectada a mi computadora local. Y ahora necesitamos aprovisionar cada uno de estos routers con una configuración mínima, ¿sí? Se las voy a mostrar para que la podamos hacer. Vamos a abrir aquí la consola. Esta es la consola. Vamos a abrir otra vez. La consola de estos routers. Ya todo esto viene instalado por defecto cuando usted instala NS3. Fácil, en la página de NS3 lo consigue. Perfecto, ahí ya iniciamos sesión en los cuatro dispositivos. Tremendamente fácil. Una cosa, por si acaso alguien no lo sabe, la forma de cómo se puede acceder a los routers o a los dispositivos que usted coloque en NS3 se puede configurar dándole clic derecho, Configure, y usted selecciona el dispositivo, por ejemplo este, y aquí donde dice Console Type nos pregunta, bueno, ¿cómo te quieres conectar al dispositivo? Si seleccionamos Telnet, entonces quiere decir que va a abrir el software de Telnet que usted tenga dentro de su PC para conectarse a los distintos routers o switches o lo que sea. Cuando usted instala NS3 por primera vez, se instala algo que se llama Solar Putty, que bueno, es un emulador de terminal. Nos podemos conectar a los dispositivos y es el que se va a abrir por defecto. Entonces, cuando usted le da doble clic, aquí ya tenemos el acceso a los cuatro routers. En el caso de Juniper, el primer comando que tienen que hacer es cli, que bueno, ya no sería en este mismo modo. Escriben cli, los lleva a este donde estamos parados en este momento, y luego configure, ¿sí? Y en el modo de configuración, que vendría siendo como el modo de configuración global de un equipo Cisco. ¿Qué necesitamos en un router? Y aquí viene como la primera cosa importante por la cual tenemos que aprender automatización, programación de procesos, etc. El equipo, el dispositivo que usted quiere configurar, mínimamente tiene que ser alcanzable. Es decir, que tenga una IP pública si usted está conectando el dispositivo de forma remota. Y si es en la LAN, bueno, sea cual sea el caso, el equipo tiene que tener una IP accesible. Entonces, usted tiene que empezar a aprender cómo se configura las IP en distintas plataformas. Juniper,
Alcatel, CTTI, etc. Entonces, como que mínimamente tienen que saber poner un IP a una interfaz. Y como la mayoría de nuestro software va a conectar al dispositivo vía SSH o Telnet, entonces tiene que también saber las habilidades para habilitar SSH o Telnet en los dispositivos. Bueno, les voy mostrando algunos comandos de referencia. Cuando terminemos el video, les dejamos los archivos de configuración, estos ejemplos. Así que bueno, por ahora esas preguntas, tranquilos, se las vamos a compartir al final. Bueno, lo primero que necesita este router es una clave. En los equipos Juniper se necesita que primero configuremos una clave, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer con estos comandos que tengan por acá. Le vamos a decir configure, edit system y luego le decimos set root authentication plain text password. ¿Qué es lo que estamos buscando? Colocarle una clave al usuario root. Es el primer paso que hay que hacer en un equipo Juniper. El siguiente paso es habilitar el servicio SSH o el servicio Telnet o el que usted quiera utilizar, ¿sí? Luego, en este tipo de equipos, particularmente, creamos un usuario que, en este caso, por ejemplo, en este router 4, lo llamamos así: User R4. Le dimos como que los privilegios máximos, Super User. Y a continuación, esto de Set System Login R4 Authentication. Por ahora, usted no se preocupe por como los comandos per se. Le dijimos, se lo vamos a compartir al final en la caja de descripción. El tema principal es que no importa dónde usted esté haciendo esta implementación, un router mínimamente tiene que tener un IP para ser alcanzable. Sí, esa es como que es la primera cosa. Y lo segundo es que, bueno, además de tener un IP, tiene que tener un mecanismo para ser accesible de forma remota. Precisamente por eso hemos configurado o es posible configurar un usuario con una clave. Y luego una interfaz con una IP. En el caso de Juniper se hace así: set interface, el nombre de la interfaz y el IP que le queremos dar. ¿Sí? Eso vendría siendo como el IP que está conectada a la WAN. En su caso, cuando usted lo haga alguna vez, tendrá que ser la IP pública en el caso que sea un router que usted esté accesando desde otro lugar. Los comandos de Juniper no los reservamos. La clase de hoy es de Python, así que solamente se lo estoy mostrando como una cosa de forma global. Entonces, una vez que los equipos tengan un IP, ya tengan un nombre y un usuario, vamos a probar conectividad hacia esos equipos, ¿sí? Entonces, bueno, yo abro una consola aquí de DOS, de mi PC, y queremos hacer pruebas similares a las que estamos viendo ahí. Queremos hacerle ping a cada uno de los routers que están en esta red. 172.30.30. Este está en la 1, 2, 3, 4. Quiero comprobar que mi propia PC tiene acceso a cada uno de esos routers que están virtualizados. Vamos a probarlo. Bueno, no quiero echar enter esto. Vamos a cerrar esta. Y vamos a intentarlo una vez más. En el caso de Windows, Windows R, CMD. Y le hacemos ping a la 172.30.30. Ah, yo sé lo que está pasando, que me está escribiendo aquí los números. Eso fue un soberano epic fail. Estaba inactivo el panel numérico. Bueno, vamos a hacerle ping a la 172.30.30.1 y hace ping. Y usted se estará preguntando, ¿y qué demonios es la 172.30.30.1? Solamente para quienes llegaron tarde, se los muestro una vez más. Yo, en mi computadora Windows, activé una interfaz virtual. ¿Sí? Como si le agregara una tarjeta de red, pero que en este caso es lógica. Si revisamos los detalles de esta configuración, vamos a ver aquí los properties. Y luego en TCP/IP vemos que este es el IP que tiene esta tarjeta. Insisto, es como si le hubiera colocado una tarjeta de red a mi propia PC. Y solamente quiero que mi PC se comunique a través de esta red con los dispositivos en el laboratorio. La misión número uno es, bueno, si usted quiere hacer esto, sí. Y bueno, aquí estoy comprobando que me comunico. Ahí está la 2.
La 3 y la 4. Listo. Tengo conectividad con cada uno de los routers que quiero configurar desde nuestro script. ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo en mi PC Windows tengo instalado Visual Studio Code. ¿Sí? Es gratis. ¿Qué cosa gratis no le hemos dicho aquí en el canal? ¿Y por qué este es en el momento donde usted simplemente no nos está siguiendo? ¿Por qué no? Si eso ayuda a la comunidad a que sigamos haciendo videos como estamos haciendo casi todas las semanas. Bueno. Entonces, Visual Studio Code se lo pueden descargar de la página oficial de Visual Studio Code. Cómo instalar Python y todo eso, tenemos videos en el canal de cómo instalar, cómo añadir Python a Visual Studio Code. ¿Sí? Este archivo y todos los archivos se los vamos a compartir. Una vez que terminemos la sesión, revise la caja de descripción y le va a aparecer los archivos. Muy bien, este script que está acá, ¿para qué nos va a servir? Repito una vez más, para los que no nos siguen. Queremos configurar simultáneamente esos cuatro routers. ¿Sí? Paso número uno, ¿cómo se colocan los routers allí? Necesitamos buscar en internet las máquinas virtuales de Junos o Leaf. Si usted no las tiene, bueno, nosotros en nuestro canal y en nuestra comunidad de CSSNA, a los que se inscriben en el club, le damos acceso a una biblioteca virtual donde encuentran cosas como estas, los recursos. Y bueno, ya vimos cómo en los minutos anteriores, cómo desde Edit Preferencias podemos añadir estos dispositivos acá. ¿Sí? Y otra cosa, bueno, cómo añadir la loopback para poder comunicarse desde su computadora local hacia los distintos routers. Vamos al chat para ver qué está diciendo la gente por allí. Nos pregunta Kendall. Bueno, esa pregunta de Kendall es la de hace ratito. Eliezer López nos saluda desde Nicaragua. Gracias, Eliezer. Y bueno, acuérdense que también estamos por Twitch. Ese canal que queremos hacer crecer porque allá están en tiempo real, no tienen el delay que tiene YouTube. Es fácil, CSSNA, piso oficial. Bueno, seguimos. Les comentaba, bueno, buscamos Visual Studio Code. Cuando tengan acceso a este archivo, es fácil, es copiar y pegar. Sí, no, no tiene mayor cosa. Este archivo, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, se va a comunicar con nuestros cuatro routers y les va a mandar una configuración que usted previamente puede determinar. Ya que aquí tengo cuatro archivos distintos, porque quiero configurar en cada uno de los routers esta interfaz Lookback. Quiero configurar el proceso OSPF en cada uno de los dispositivos. Y usted aquí abajo puede colocar, bueno, los comandos que sepa de esa plataforma. Como les comentaba a los estudiantes de la semana, es ahí en la relación, el vínculo que usted finalmente tiene con la parte de desarrollo. Si usted no sabe networking, automatizar redes le puede costar un poco más. Por eso siempre está bueno hacer un curso o algo que nos oriente en el mundo de las redes. O siguen siendo muy valiosos los conocimientos que están adquiriendo por medio de este canal, de otros, nuestros estudiantes y así sucesivamente. Entonces yo tengo aquí cuatro configuraciones, ¿sí? Que van a permitir hacer OSPF y configurar una loopback en Juniper. Otra cosa que va a necesitar nuestro script es este señor que está por acá, que se llama Nornir. Nornir es básicamente un framework, es decir, un conjunto de herramientas que nos van a permitir como gestionar las instrucciones que le mandamos a dispositivos de red. Y además de esto, vamos a necesitar a dos amiguitos, uno que se llama NetMico y otro que se llama Paramico. Que básicamente lo que van a hacer es permitir gestionar
la forma en la que nos comunicamos de forma SSH hasta los dispositivos, o cuando establecemos una sesión remota en banda a un router o a un switch o lo que sea, esos dos frameworks nos van a permitir conectarnos sin lugar a dudas al dispositivo. Nos van a ayudar en la gestión del acceso. Cuando uno tiene claro lo que quiere hacer, ya después de este archivo usted lo puede editar como quiera, ¿sí? Les voy a dar un par de sugerencias con respecto al uso de Visual Studio Code. Es que, bueno, recuerde que en Visual Studio Code, o sea, este archivo reside en una dirección, en una ubicación de su PC. Entonces, en Visual Studio Code tienen que tratar de habilitar que los archivos que usted tiene dentro de Visual Studio Code, el código, se pueda ejecutar localmente. Porque si no configuran eso, cuando ustedes intenten ejecutar algún script, como en este caso, que tenga que consultar a un archivo dentro de su PC, no lo consigue, ¿sí? Así que tienen que habilitar en Visual Studio Code cómo se permite la ejecución de código local en su PC. Bueno, más que local, es que ubique los archivos dentro de su PC. Eso es una sugerencia, no significa que siempre funcione así, pero si usted está comenzando y en el mundo de networking va a ser bastante útil. Bueno, ¿y dónde se hace eso? Bueno, lo pueden hacer en la configuración del sistema, aquí le dan a la ruedita y configuran su equipo, ¿sí? Eso configura las preferencias, ¿sí? Bueno, ¿qué va a hacer este famoso amigo Nornir? Que vamos a verlo rápidamente en Google. Que hace nuestro amigo Nornir por nosotros. Aquí está la documentación de Nornir. Es fácil. Usted coloca Nornir en Google y le aparece la documentación oficial, ¿sí? Aquí nos dice, bueno, básicamente es un framework de automatización escrito en Python y que precisamente, bueno, nos va a ayudar a gestionar todos esos tasks, todas esas tareas que le vamos a mandar a los dispositivos. Aquí es donde yo les digo que no hay que ser un genio para este tema de la programación, porque mucha de la documentación de los frameworks o de los plugins o todo esto de programación, las APIs, tienen ejemplos como este, que veremos literalmente igual dentro del script, ¿sí? O sea, no es que eso salió de la nada, ya está documentado. Lo mismo podemos hacer con el paquete de Netmico, que lo encontramos aquí en pipi.org. Y el paquete de Paramico, lo mismo, ¿sí? Nos va a ayudar a gestionar la conexión SSH en este caso. Bueno, aquí quería recomendar un par de páginas. Esta que se llama UltraConfig. Otra cosa con la cual quiero hacer un poquito de énfasis es que tenemos muchísimo apoyo de las informaciones que encontramos en internet. Hay demasiada, muchachos. Entonces, bueno, por ejemplo, esta página que se llama ultraconfig.com, vemos un montón de información respecto de cómo podemos utilizar el Nornir o cualquier otro framework de automatización en Juniper. O sea, eso está excelentemente documentado en internet. Y bueno, ahora lo están viendo en vivo por CACCNA. Muy bien. Después, ya saben, abajo en la descripción vamos a dejar todos los vínculos que a usted le hagan falta. Entonces tenemos todo este conjunto de información acá en nuestro Visual Studio Code, ¿sí? Tenemos un archivo que se llama config, un archivo que se llama groups, host y nuestro script que se llama junosconfig.py y cuatro archivos más que tienen la configuración de los dispositivos. Vamos a irla revisando uno por uno. ¿Qué tiene el archivo config? El archivo config tiene estas líneas. Ya saben, estos archivos se los vamos a compartir después, antes que vengan las preguntas. Pero este archivo sería uno de los que usted tiene que editar cuando lo tenga. Acá le estamos diciendo cuál es la ruta del archivo host y del archivo group file. Vean que en este caso son direcciones que están en mi propia PC. Estos son directorios que yo creé para hacer esta actividad. ¿Qué tiene el archivo host? Vamos a verlo. El archivo host tiene todo lo que son las
IPs que yo previamente coloqué en cada uno de los equipos Juniper. Esta es la IP, este es el puerto porque me quiero comunicar con el equipo, 22 porque va a ser una comunicación SSH. Ya les dijimos, vamos a utilizar para Mico, por ejemplo. Ya esta es una clave que configuro en el equipo Juniper. Y así sucesivamente con cada uno de los routers que quiero configurar. Así que básicamente para usted, esto sería una lista de acuerdo a todas las credenciales que usted tenga en su organización. El otro archivo es el archivo host, perdón, el archivo config. Ahora ya dijimos la dirección, el archivo host, las IP. Y estos son los archivos que tienen las instrucciones, los comandos propiamente de Juniper. ¿Qué queremos configurar en los Juniper? Una lookback y que cada una de sus interfaces pertenezca a OSPF. Esto básicamente sería como en el caso de Cisco, hacer un IP OSPF 1, área, lo que sea, dentro de una interfaz. Hasta ahí, ¿me siguen? ¿Están ahí conectados? ¿Qué más de la gente? Por ahí pregunta Eliezer, ¿eso se puede solo con Visual Studio? ¿Se puede desde el IDLE que se instala en Python? Sí, acuérdense que todo lo que sea. O sea, Visual Studio simplemente es una interfaz de desarrollo integrado. Tiene muchas ayudas, nos ayuda a optimizar muchas cosas. Pero lo pueden hacer desde la propia instalación de Python, sin lugar a dudas. Nos saluda ahí Percy García. Python para redes puede funcionar en otras plataformas como PacketTracer. PacketTracer tiene como una especie de forma de ejecutar código Python, si se puede en PacketTracer, sí. Pero creo que funciona con solamente cosas que están dentro de PacketTracer, es decir, no podemos conectar una herramienta externa a PacketTracer. Bueno, hasta ahora creo que es así. Yo no me meto mucho con PacketTracer porque, ¿para qué? Si tenemos cosas tan potentes como GNS3 que podemos usar en nuestra PC. Nos saluda Luis Gabriel también. Gracias a Luis Gabriel. Bueno, seguimos. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el archivo config, host y el script junto con nuestros cuatro archivos de configuración. Entonces, como pueden ver acá, yo lo que he colocado en mi script es, bueno, quiero importar las librerías de Nornir, ¿sí? Que nuevamente, aquí no hay que ser un especialista de la NASA. ¿De dónde saqué yo esta información? La vimos en las páginas de internet, en los links que después le vamos a compartir. Bueno, cómo se crea, por ejemplo, una conexión por Nornir. Aquí está, documentadizo. Cómo se conecta, cuáles son todos los pasos. Esto está documentado en las propias herramientas de Nornir. Aquí ven que este es el script original de la propia página de proyecto. Y ya están los comandos. ¿Sí? No hay que hacer mucha cosa extraterrestre. Entonces, lo que vamos a hacer es importar todo lo que necesitemos, ¿sí? Usted va a tener acceso a este archivo, lo puede editar como quiere. Eso es algo interesante del mundo del desarrollo. No estamos casados con una única forma de hacer las cosas. Lo podemos hacer de múltiples maneras. Entonces, esto lo que nos va a hacer es poder permitirnos conectarnos a cada uno de los queridos routers a los que queremos configurar, ¿sí? Aquí abajo, cada sección de estas le va a mandar las instrucciones que se necesita para configurar cada uno de los routers. La primera línea va a decirnos, bueno, que tienes que filtrar la salida del archivo donde esté el username R1. Si se fijan por acá en host, yo creo una lista de todos los hosts que quiero configurar. Entonces, esa línea que vimos anteriormente va a buscar la línea donde quiero configurar un router específico, ¿sí? De hecho, más que esa línea es esta que dice username, ¿sí? Nuestro script va a buscar en nuestro archivo host, en la línea username, el nombre particular, ¿sí? Cuando le encuentre y haga login, va a enviarle cada uno de estos comandos que están acá. Configurar una interfaz LAN. Luego va a ir a configurar OSPF. Ya saben que OSPF se configura bastante sencillo. Podemos hacer que se declaren todas las interfaces conectadas localmente. La configuración de cada uno de los routers
está dentro de esta línea que está diciendo aquí. Bueno, ejecuta netmiko sendconfig y lo que esté dentro del archivo, en este caso R1. Entonces, yo tengo previamente un archivo que dice R1 y tiene las líneas que necesito configurar en Juniper para habilitar OSPF. Repito, ahorita vamos a hacer un resumen, le voy a compartir la información y si usted puede duplicarlo, excelente. Y así va a comprobar que el ejercicio funciona sin problemas. Bueno, va a mandar entonces este comando con la IP, va a mandar este comando y va a activar OSPF. Y además, en la medida que se ejecute este script, nos va a ir mostrando en pantalla cuál es el resultado de esas configuraciones. Así que si esto funciona bien, deberíamos ver en pantalla el resultado de cada una de la ejecución de los comandos que colocamos acá en cada uno de estos archivos. ¿Sí? Si me lo preguntan, bueno, al final, como siempre, el poder hacer scripts de automatización requiere que usted conozca la parte de networking. Porque si usted no sabe cómo se configura OSPF en Juniper, aunque está bien documentado en la página de Juniper, pues bueno, no pudiera hacer el script. O si no sabe qué es lo que hace cada uno de los comandos, por ejemplo, en estos que están acá, set interface o show IP OSPF y cosas así. Vamos a ir a las preguntas, a ver si alguien está preguntando algo. Nos pregunta ahí Jesús que se perdió la primera sesión de Python. Bueno, muchos de los videos ya están grabados en el canal. Nos saluda José Ángel Silva. Si en caso de que mi posibilidad me permite el paquete tracer, ¿cómo se ejecuta? Es fácil. Casi todos los dispositivos dentro de paquete tracer tienen una pestaña que tiene la parte de desarrollo. Te sugeriría enormemente ver el curso que es totalmente gratuito en la propia página de Netacad respecto de Packet Tracer. Pregunta Rafael Parga: ¿cómo se coloca la nube en el programa? La nube también es parte de los dispositivos que están acá en GNC3. Vamos a mirar, ¿no? Como usted está en GNC3, esta categoría que está acá tiene que ver con todos los dispositivos de conectividad, como la nube, el hub, el switch, etcétera, ¿sí? Usted simplemente la arrastra y si la quiere configurar, clic derecho, configure, y aquí están las interfaces. ¿Cuáles son estas interfaces? Se lo preguntará. Esas interfaces son las que tenemos en las opciones de nuestra tarjeta de red bueno, en mi caso, Windows. Pero aquí está el Ethernet 2. El Ethernet 2 es esa loopback que les mencioné hace un rato. Si quieren una anécdota particular de cómo pueden ir aprendiendo esto, es muy importante que antes que se aventuren con cosas como esta, tienen que comenzar como a conocer las cosas básicas de su PC o de las redes en general. Tienen que saber qué es una red, qué es una loopback, segmentos de IP. Y esos son conocimientos que usted adquiere perfectamente en cursos de redes. Puede ser en los nuestros o en cualquier información que usted consiga por ahí en internet. Pero para que estas cosas, insisto, tengan éxito y se queden de forma retentiva en su cabeza, tiene que empezar a conocer las cosas básicas, porque si no, esta sesión les termina pasando por encima, ¿no? Bueno, sigamos con el script. Entonces, este script, como les digo, lo que va a hacer es enviar, pues, cada uno de estos archivos que están aquí arriba a los distintos routers, ¿sí? ¿Cómo sabe el script a qué router le va a mandar la información? Bueno, como les dije, en el script tengo una línea que dice, bueno, fíltrame en cada uno de los dispositivos el archivo que dice R1 o que tiene como username R1. Y bueno, nosotros creamos previamente un archivo que se llama host, que le va a decir a nuestro script cuál es cada una de esas configuraciones para conectarse a los dispositivos. Bueno, básicamente, una vez que uno tiene el script construido, ¿sí? Tenemos que simplemente darle clic acá a la derecha al botón de ejecutar. Ejecutamos el código. Y lo que tenemos que hacer es aguardar un momentito a que toda la configuración se adhiera a cada uno de los dispositivos.
Vamos a esperar un poquito más. Vean que ya me empieza a mostrar paulatinamente la salida de los comandos que le pedimos en el script. Nosotros le pedimos aquí en el script que nos hiciese un show OCPF interface y un show OCPF route. Entonces le está haciendo eso en cada uno de los routers, que es la información que estamos viendo en la consola. ¿Sí? Cuando esto termine, en teoría deberíamos ser capaces de ver en los dispositivos esta misma configuración que está aplicando. ¿Sí? Ahí ya terminó con el router 3. Bueno, yo lo sé porque en el archivo... ¿De dónde sacó esto, este script? Repito, nosotros creamos previamente un archivo para cada una de las configuraciones que queríamos aplicar en los dispositivos. Ahí ya terminó. Entonces, en teoría, él aplicó estas configuraciones en cada uno de los dispositivos. Vamos a RNS3. Y vamos a abrir aquí esto, que es la consola, como si estuviéramos presentes en cada uno de los dispositivos. Y le vamos a hacer aquí un show configuration display set para que nos muestre la configuración al menos de este router R1. Y aquí me dice precisamente la configuración que se inyectó después que el script se conectó al dispositivo. Repito, ¿de dónde sacó esta información este equipo? ¿Cómo sabe que él tiene que colocar esto acá? Que yo creé previamente en nuestro Visual Studio Code, en la carpeta, aquí están los comandos. ¿Cómo el router sabe esto, los OCPF? Es bastante, bastante sencillo. Aquí está toda la configuración que le inyectamos al dispositivo. Y eso ocurre con los demás routers. ¿Sí? Que en teoría, por ejemplo, desde R4, si esto funciona bien, deberíamos poder hacerle ping a la loopback, por ejemplo, de la loopback 1. Ah, no, perdón, esto tiene una loopback. Si se fijan, aquí, por ejemplo, en R1, ¿qué se hizo? Se colocó en OCPF la WAN y la LAN. Pero actualmente estos routers no tienen LAN, por así decirlo. Es que si están aquí todos, esto sería la parte WAN. Pero en la LAN no hay equipos conectados. Pero aquí en principio lo que vimos es que como simplemente ejecutando un archivo podemos conectarnos a cada uno de los routers e inyectarle una configuración. Vamos a ver las preguntas, a ver si alguien quiere consultar algo particular. Por ahí pregunta Omar, hola, ¿se puede ejecutar alguna línea de código en un móvil? Sí, por ahí hay muchos emuladores de terminal para móviles. Ya existen ya. ¿Qué más por allí? Bueno, parece que ninguna pregunta más en particular. Entonces, repito, ¿qué puede hacer usted para poder disfrutar de esta práctica de Python y, en este caso, Nornir? Bueno, antes que nada, también me gustaría resaltar, acuérdense, en la página de cacna.com encuentran todo lo que nosotros estamos haciendo para distintas áreas, principalmente de Cisco, pero también de otras en particular que vamos añadiendo. Como por ejemplo, el famoso club. Para mí, una opción muy interesante porque nos va a permitir acceder a todo el material que estamos creando en cacna para las últimas certificaciones, con acceso oficial a las plataformas, por un único pago. Me parece súper genial. Y uno de los más bajos, por no decir que el más, de toda la región. Si usted consigue una cosa mejor, escríbanos. Aquí en la propia página tiene acceso a nuestro WhatsApp o nuestro correo. Bueno,
Preguntas, a ver, no quiero ver más preguntas. Nada. Bueno, supongo que estás tremendamente claro. Nos pregunta Javier, ¿DevNet está enfocado en esto? Sí, muchas de las cosas que se ven en DevNet se hace mucho script de Python. Y lo buenísimo del curso de DevNet dentro de la plataforma NetAcad es que está en español. Aunque la certificación no está en español, la instrucción sí está en español. Y usted se inscribe en el club y tiene acceso a su cuenta NetAcad de DevNet, de CACCNA y de CCNP. Así que bueno. Hicimos un all-in-one y además acceso a la biblioteca, que está genial. Tiene recursos hasta más no poder. Bueno, one more time, un repaso general. GNS3, gratis, lo consiguen en la página de GNS3. Las máquinas de VMware. Bueno, en este caso las instalé en VirtualBox. ¿Cómo terminaron estas máquinas aquí? ¿Cómo yo pude colocar estos routers? Bueno, instalé VirtualBox, que es gratis. Sí, aquí está VirtualBox, también gratis. Busqué en internet la página donde me puedo descargar el appliance de Junos Olive. Usted no lo tiene, no lo quiere buscar, no se preocupe, cuando terminemos el video le colocamos los links en la caja de descripción. ¿Cómo se coloca eso aquí en VirtualBox? Fácil, le dicen File, Import Appliance y después de eso, bueno, buscan el archivo que se descargaron para que el appliance esté aquí. Dato extra, por si acaso, si usan VirtualBox o cualquier herramienta, a la propia máquina virtual, acá en Network, yo particularmente lo conecté aquí donde dice Bridge Adapter. ¿Para qué? Para que la tarjeta de red virtual que tenga la máquina virtual, valga la redundancia, se asocie o se copie del estado de mi interfaz local de mi PC. Es como que yo hago que la máquina virtual esté en mi propia LAN. Otra opción es decirle Not Attached o no conectada, lo que simula el estado físico de un cable, pero en muchas ocasiones no funciona correctamente. Así que esta fue la que me funcionó a mí, el Bridge Adapter, y luego le seleccioné la interfaz de red local. Cuando la asocio en GNS3, es aquí, en Edit, Preferencias, VirtualBox, VirtualBox Machine, le dicen aquí donde dice New, y cuando le dan New, él le pregunta, bueno, ¿dónde quieres ejecutar esto? Siempre tiene que ser en tu computadora local, si no, no funciona. Next. Y aquí donde dice VM List, bueno, van a seleccionar la máquina virtual que primeramente cargaron en VirtualBox. Y marcan este botón que dice Use as a Linked Base Virtual Machine. Esto lo que va a permitir es que tú puedas colocar múltiples routers con solo una imagen. En vez de tener que cargar múltiples máquinas virtuales, solo carga una y se hace como una especie de clon de cada una de las máquinas virtuales. ¿Sí? Luego le da finish y bueno, eventualmente va a tener, así como yo lo tengo acá, el dispositivo. Sí, no queremos guardar nada. Con respecto a la nubecita, bueno, ya les dije, primeramente tiene que tener configurado dentro de su tarjeta de red una loopback. Sea en Linux, sea en Windows, como usted quiera. Y una vez que la tenga configurada, bueno, es la que va a añadir. Para mí se llama Ethernet 2. Así que conecté el Ethernet 2 a el hub este que está acá. ¿Sí? Siguiente paso, bueno, encendemos los equipos. Y una vez que estén encendidos, le aplicamos configuración básica. En el caso de Juniper, tenemos que configurar primero la clave de root, que con estos pasos usted obtiene la forma de configurar básicamente la clave. Activa SSH, crea un usuario, uno por cada uno de los routers. Y finalmente le coloca un nombre al router y un IP. Este IP tiene que tener coincidencia con la IP virtual que usted le colocó a la loopback. Desde su PC local,
hace pruebas de conectividad contra cada una de ellas. En mi caso yo le coloqué 1, 2, 3 y 4 y ahí vemos cómo las 3 hacen ping, las 4 hacen ping. ¿Eso qué quiere decir? Que mi máquina local, es como si estuviese aquí imaginativamente, se está conectando a través de esta nube por el hub a cada uno de los routers. Por eso es que puedo inyectar la configuración de mi script, ¿sí? Por último, en mi PC local tengo que tener instalado Visual Studio Code. Me faltó comentarles algo que se lo puedo mostrar aquí ahora. Yo aquí en la consola o en el terminal de Visual Studio Code puedo decirle aquí pip list para que me muestre una lista de los comandos o de los paquetes que tengo instalado acá, ¿sí? Y me gustaría resaltar que yo tengo instalado estos paquetes, ¿sí? Principalmente este que está acá que se llama NetMico, esa versión 3.4.0, Nornir 3.1.2, Nornir Napalm 0.1.2 y Nornir NetMico 0.1.1. ¿Por qué quiero hacer este énfasis? Porque el script, que finalmente le compartiremos después debajo en la descripción del archivo, está funcionando actualmente con estas versiones, ¿sí? ¿Cómo se instala una versión cuando usted instala NetMico? Perdón, cuando usted instala Visual Studio Code, aquí en este panel de terminal, usted le dice pip install. Y a continuación coloca el paquete que quiere instalar, ¿sí? Pip install. E instala NetMico, instala, no sé, lo que quiera, Paramico, lo que fuere. Es probable que usted utilice otra interfaz de desarrollo. Sea cual fuere, acuérdense que en el caso de Python, pip es el manejador de paquetes. Así que básicamente con esto van a tener que instalar paquetes dentro de Python. A ver, preguntas, dudas, inquietudes, puntos oscuros. Por ahí dicen, ¿existen librerías para graf-? O sea, me imagino, no sé si para graficar o para que lo veamos en un entorno gráfico. Más que librerías, ya existen aplicaciones completas para conectarnos a las APIs de los equipos. De hecho, es lo que queremos hacer en los siguientes videos. Esto mismo que acabamos de hacer acá, lo podemos hacer perfectamente desde un entorno gráfico, sin necesidad de tener que escribir mucho código. Por ahí pregunta el amigo Barroso, ¿Python o Ansible? Bueno, es básicamente una combinación de todo. Hay que aprender de todo, hay que aprender de Ansible, hay que aprender de Python. Pues preguntan, ¿qué recurso de computadora es recomendable para GNS3? Y a su experiencia, además de Python, ¿qué más se tiene que aprender? Esas preguntas son un poquito complicadas de responder, estudiantes. ¿Por qué? Porque cualquier dato que yo les diga no significa que sea la verdad absoluta. Siempre les he recomendado que usted lo que tiene que hacer es, cuando, por ejemplo, usted ve lo de hoy, le llama la atención, bueno, usted fórmese en esa área en particular, ¿sí? Pero lo importante es ir probando, no es que yo, no es que existe una receta que usted si hace eso, tiene el éxito garantizado, eso no existe. Así que Python es una estrategia, por ahí están recomendando muchísimo aprender JavaScript. Y después cada lenguaje tiene como su rama, pero es que principalmente usted tiene que encontrar cuál es su nicho. Primero, qué es lo que le gusta. Y después, bueno, una vez que usted identifica lo que le gusta, hay 200.000 estrategias para desarrollarse en eso. Bueno, entonces, como para ir resumiendo esto, ¿qué hicimos hoy? Bueno, hoy podemos configurar de forma multitudinaria una configuración de dispositivos utilizando frameworks, por ejemplo, en este caso como Nornir. Y así como ese, hay otros proyectos que sirven para hacer, de alguna manera, el mismo target. Esto, aquí también hago la aclaratoria, no significa que quienes están haciendo cursos de networking, ah, bueno, ya lo perdí los conocimientos porque ahora hay unas cosas que lo automatizan. Vimos en el script que si usted no sabe de cosas de networking, el script queda como un poquito inválido, ¿no? Necesitan saber qué están haciendo para poder programar.
Y en segundo, bueno, sí, efectivamente, si ya estamos en el área de networking o nos gusta, necesariamente tenemos que aprender habilidades de desarrollo. ¿Por qué? Porque ahora se busca que en lugar de que usted tenga que acceder equipo por equipo, tenga que poder multiplicar su trabajo por 10, por 100, por 20. Porque este script, ¿qué es lo que tiene? Bueno, que yo puedo ampliar aquí en estos módulos. Solo tendría que, si quiero configurar más dispositivos, bueno, repito, le cambio el nombre, repito, le cambio el nombre. ¿De dónde obtiene esos nombres? De este segundo archivo que está en .yaml, que es un formato de datos. Que es donde le estoy diciendo, bueno, ¿y cómo sabe el equipo qué es router 1, qué es router 2? Bueno, va a buscar estos archivos como host. Y a su vez aquí en el archivo host es donde yo tengo cargado la IP de esos dispositivos, que en este caso son IPs privadas. Pero usted perfectamente pudiera colocar aquí IPs públicas. Mientras estas credenciales sean válidas, se va a poder conectar sin ningún problema. Entonces yo puedo preplanificar un despliegue de una red, escribiendo todos los archivos y simplemente enviándolos con un simple doble clic. Es más, en este caso, como hizo el estudio, un solo clic. Otro dato adicional, cuando usted tenga acceso a esta información, yo en mi caso tuve que en Windows desactivar el firewall. Sí, parece una cosa medio extraña y medio loca. Pero si no desactivaba el firewall, mis PCs o mi router dentro de GNS3 no hacían ping o no se comunicaban con mi computadora local. Usted puede agregar una excepción en el firewall. Claro, aquí no nos vamos a poner detallistas porque cada quien puede tener un sistema operativo distinto. Pero bueno, cada uno de ustedes puede en su red habilitar un filtro o una excepción con las redes que esté utilizando para su red privada. Y así ya no tiene que deshabilitar el firewall. Bueno, preguntas, dudas. Vamos a ver aquí otro poquito más. Vamos a estar 2 minutos más y ya vamos terminando. Mañana tenemos clase de Nokia. Acuérdense que estamos persiguiendo la certificación Nokia. Bueno, no veo más preguntas, pero no me quisiera despedir sin antes recordarles one more time que estamos por múltiples, múltiples lugares. Estamos en diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, Twitch, Twitter, YouTube, donde quiera, por todos lados. Actualmente estamos con el tema del club. Nos parece una excelente oportunidad para reunir en un único lugar, como si se tratase de Netflix o de Amazon Prime. En un único lugar, por una sola suscripción, todo el contenido que hemos creado hasta ahora. Si no le gusta, en la página de cisasena.com tiene más cosas. Específicamente hemos creado mucho material de Cisco, pero de a poco vamos a ir incrementando los datos, como estamos haciendo ahora con Nokia. Ahora mismo estamos hablando de Juniper, Python, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, un minuto más. Vamos con algunas preguntas extra. Y cerramos la sesión de hoy. Bueno, no saludé a la gente que estaba en Twitch. Pero bueno. Si no hay más preguntas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya saben, unos minutos más tarde que termine esta transmisión en vivo, van a poder ver allí en la caja de descripción el código de Python. Vamos a ver el código de Python, los archivos de configuración. Y un par de links para que pueda ir revisando, bueno, de dónde me descargo el GNS3, de dónde me descargo el Junos Olive y así. Por ahí pregunta Brian Miño, ¿dónde los encuentro para los cursos? Ahí estamos, en la página de cisasena.com o en el Club 2.0. Vamos, 30 segundos más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Recuérdense, mañana hablamos de Nokia un ratito. Bueno, no veo más preguntas. Bueno, al final, Jaime Sáenz. Si estudio Python y Cisco, ¿es fácil conseguir trabajo en línea para configuración de redes? Bueno. Esa pregunta es tremendamente complicada de responder.
Principalmente porque no sé cuál es tu situación local, no sé dónde vives, no sé qué está pasando en tu país. Pero mi sugerencia, creo que se lo he dicho en otros videos antes, mi sugerencia es que ustedes traten de, más bien, revisar los portales de trabajo, que hay cientos, por ejemplo aquí mismo, o uno que es muy, bastante internacional, es el Indoor, o el Glassdoor, perdón, Glassdoor, Indeed es el otro. Y ustedes colocan, de acuerdo a su zona geográfica, Cisco, o colocan Routing, o colocan, no sé, CCNA, y van viendo qué ofertas hay en su zona geográfica. Y no solamente eso, sino que suscríbanse a esos portales, nos pueden buscar en LinkedIn, estamos sea CCNA, Gerardo Reyes, Sandra Aldana, tenemos varios perfiles ahí de colaboradores en LinkedIn. Y usted va viendo los perfiles que están publicando las empresas que buscan empleados. Y usted trata de cubrir las expectativas de esos perfiles, si es que no tiene a esas habilidades ahora. Para mí esa es la mejor recomendación. O sea, como que, insisto, nadie tiene como que el secreto. Mira, si usted hace este curso, ya está. Porque les puedo decir ahora mismo, si usted sabe programar, puede obtener un trabajo. Seguramente la pregunta siguiente, bueno, ¿programar en qué lenguaje? ¿Y para qué propósito? Porque además usted puede saber programar en un lenguaje, pero pueden haber múltiples propósitos de usar ese lenguaje y programar algo. Entonces no es que haya un secreto. Entonces para mí lo mejor es que identifique cuáles son las oportunidades a nivel tecnológico en su región. Y una vez que usted las identifique, pruebe. Hay muchísimos recursos gratuitos, como el que le estamos mostrando aquí en SAS-SNA. Y usted va probando. Si usted se siente cómodo con esas habilidades, las empieza a desarrollar. Y ahí seguramente se encontrará con el camino que usted está buscando. Pero yo invitaría a evitar preguntar, bueno, si hago esto, ya está. Porque probablemente usted le digan eso y si lo hace y no le gusta y no tiene éxito, va a buscar responsabilizar a quien le dio el consejo. Entonces, para mí, lo mejor es que usted identifique exactamente qué le gusta mientras va practicando. Una ventaja que tienen ustedes en el siglo XXI es que tenemos GNS3, que tenemos EVE, que tenemos PNET Lab, cosa que yo no tenía. O sea, se puede virtualizar en una PC cientos de routers de cientos de vendors distintos y se puede. A ver. Nos saluda ahí Juan Isidro de Santo Domingo. Gracias, Juan Isidro. Y por ahí pregunta Brian, ¿mañana tenemos en vivo? Sí, mañana seguimos con el curso de Nokia. Por eso Nokia es lo que toca mañana. Así que bueno, chicos, no les quito más tiempo. Espero que haya sido útil la lección de hoy. Pendiente abajo en la caja de descripción, les dejamos los links para que intente replicar este mismo archivo. Y nos vemos mañana con la certificación de Nokia. Cuídense.